Hoy es el noveno programa del programa del Club del Ajedrez y entonces vamos a ver vamos a hablar en el programa de hoy, en el primer bloque, de la Escuela Municipal San Isidro, del presente, del pasado, de su historia. Vamos a comenzar por el presente. Vamos a comentar que el próximo sábado, 9 de junio, se ha de desarrollar en el Centro Cívico y Cultural Boulogne un nuevo torneo de la Escuela Municipal de Ajedrez. A las 9 horas, cuatro categorías: inicial, intermedio, avanzado y avanzado sub-14, categorías que hemos formado nosotros y que luego nos han invitado en la mayoría de los municipios, porque bueno, inclusive la categoría avanzado, y nosotros hace poco fundamos la situación del avanzado sub-14 para que los chicos van ascendiendo de categoría. Supongamos el inicial, el primero, el segundo y el tercer puesto que tienen trofeos. Bueno, van a la categoría intermedio y así pasan al avanzado, donde juegan con gente de mayores, algunos abuelos de la tercera edad de juventud prolongada, del plan juventud prolongado en Puerto Libre. Y para que no sea un cambio tan abrupto para un chico a lo mejor de 10 años, hicimos la categoría avanzado sub-14 para que se vayan aclimatando. Vale decir que en los últimos torneos los grandes artífices fueron chicos muy jóvenes. Hay uno que tiene 9 años, que es Martín de la Cruz, que ha ganado la categoría avanzado general delante de todas las personas adultas de San Isidro, que es un joven campeón argentino, primero sub-8 y luego sub-10. Y luego tenemos otro niño de 7 años que también se está destacando en los primeros lugares de esa categoría. Ni hablar, Gaspar Asprelli, hijo del profesor, que en realidad ha jugado incluso la final del último campeonato argentino con la mitad de los puntos aproximadamente. Y también es otro de los animadores. Todos los mejores jugadores de la actualidad de San Isidro que compiten en nuestros torneos municipales suelen ser chicos de abajo de 15 años. Justamente de eso, del semillero y de la escuela municipal, vamos a hablar ahora en la historia. Antes que me olvide, después el 23 tenemos en el Nacional San Isidro un nuevo torneo, pero en este caso de escuelas, un torneo por equipos de escuelas. Se juegan en las mismas categorías que siempre, en realidad primaria y secundaria, divididos de esa manera, y se forman con los tres mejores de cada colegio el equipo finalmente al finalizar el torneo individual. El año pasado ha sido ganado por el Nacional San Isidro, salió segundo un colegio privado, el Colegio Da Vinci. Bueno, ahora hablemos un poco de la escuela municipal. Fue fundado a través cuando el momento que Melchor Posse era intendente de San Isidro, corría el año 1983, y a través del Consejo Deliberante se hizo una ordenanza que la escuela municipal tenía que ser gratuita para todos los ciudadanos de San Isidro que así lo deseen. Y de esa manera se fundó. Comenzó en la Dirección de Cultura, luego pasó al tiempo a la Dirección de Deportes. Y allí nosotros íbamos, en primer término, otros profesores iban a todos los colegios públicos en un momento determinado. Llegó a haber hasta 12 y 13 profesores junto con el coordinador de ese entonces, señor Juan de Dios Ferrante. Y entonces, se iba a todos los colegios públicos, a muchos de los colegios privados de San Isidro. Había una cantidad muy grande de escuelas y se llegaba a un montón de niños y jóvenes, colegios primarios y secundarios. Después de la época que ingresé yo, año 1993, también se iba al ciclo básico de Martínez, y también se hizo un grupo de nivel avanzado, aprovechando mi experiencia en la competencia y en la parte pedagógica. Yo enseñaba a los chicos que más se destacaban de la Escuela Municipal San Isidro, aparte de ir en un recorrido habitual, supónganse de, no sé, 10 escuelas cada profesor, todos los días de la semana, de lunes a viernes. Lo que ocurrió que luego vino un cambio educacional con la llegada del polimodal a nivel provincial y ese plantel de profesores fue disminuido claramente a unos 5. Y entonces allí fuimos nuevamente a cargo de la Dirección de Cultura. Por entonces estaba dirigiéndola Carmen Lamberti y estaba a nuestro cargo la señora Norma Casella. También fue muy importante, yo en el,
en el Colegio Marín, que es uno de los colegios privados que daba clases, la Unión de Padres estaba presidida por el doctor Gabriel Mateo, que lo conocí primero como alumno, junto con sus hijos, Sebastián y Ramiro, a los cuales le di clases particulares luego de darle clases en el Colegio Marín. Al poco tiempo me enteré que había quedado a cargo de la parte de personal del municipio y él me convocó para organizar, para hacer un plan general, qué haría yo con la Escuela Municipal de Ajedrez. A mí me parecía que era una cosa informal. Hice mis propuestas y al poco tiempo fui nombrado coordinador de la Escuela Municipal de Ajedrez desde ese año 1996 aproximadamente hasta nuestros días, junto en el primer momento con Juan Ferrante, que se estaba a punto de jubilar, entonces finalmente yo quedé a cargo de la Escuela Municipal. En esos primeros tiempos, que ya no íbamos a tantos lugares, porque había quedado acotado por el tema de la disponibilidad del tema del polimodal. Los chicos venían a nosotros, como siguen viniendo hoy, a los centros de la Dirección de Cultura y Centro Cívico Beca, Centro Cívico Boulogne, lugares que por entonces ya teníamos a nuestro cargo. Y entonces formamos un equipo de chicos que fuimos a competir a unos torneos más importantes de la provincia de Buenos Aires en Quilmes, donde participaban todas las escuelas municipales, y ese año fuimos campeones, año 1998. Bueno, posteriormente la escuela tuvo otros momentos de auge. Bueno, en el año 2003 yo comienzo la publicación de mis libros y luego en el año 2005 me encomendó una madre de un alumno que tenía en el Centro Cívico Becker si yo me atrevía a organizar un encuentro en el Congreso de la Nación, donde iban a estar en varias escuelas municipales y bueno, si yo podía convocar a través de los municipios vecinos también, aparte de chicos de San Isidro, que íbamos a hacer o un torneo o una simultánea. Entonces convoqué gente de Vicente López, de San Fernando, de Tigre, y allí entonces hicimos una gran fiesta del ajedrez. A último momento, gente de mayor confianza de quien era en ese momento el vicepresidente de la Nación, el señor Scioli, quedaban a cargo de la organización, pero entonces dimos unas simultáneas a algunos maestros internacionales. Recuerdo que estaba Sergio Slipak, estaba yo de la Morte, de Vicente López, y después de finalizado el evento, yo sabía que me habían comprado una partida de libros del maestro de ajedrez, que fue mi primer libro, pero luego pasé al escenario, en donde fui galardonado como mi trayectoria ajedrecística por el Congreso de la Nación, junto a Slipak, junto a otro, dos grandes maestros ahora ya muertos, el gran maestro Héctor Rosetto, padre de la actriz Cecilia Rosetto, y también estaba el maestro internacional, en realidad, Fogelman, también fallecido. Ellos eran personas de alrededor de 80 años y se habían premiado por también su gran trayectoria dentro del ajedrez. Bueno, eso fue también unido a eso, estaba la señora Norma Casella, que recibió el premio por ser la Escuela Municipal San Isidro, la escuela más antigua de la provincia de Buenos Aires. Eso fue en ese mismo momento, en el año 2005. Bueno, fue un momento de gloria para el ajedrez sanisidriense. Luego hemos tenido otros episodios importantes. Haber ganado el torneo de Quilmes corría el año 2008 aproximadamente. Bueno, nosotros ganamos el torneo de Quilmes. Ya vienen chicos de todo el interior del país, de países vecinos. Hay 4 días consecutivos que se juegan. Era todo un acontecimiento, pues se paraba en un lugar dependiente del ejército y paraban allí. Bueno, hicimos un equipo y salimos campeones. Después de ir muchos años, conseguimos el primer puesto por el año 2008. Y por ese entonces ganamos varias veces en varias categorías de los torneos bonaerenses. Eso es la nutrida historia de la Escuela Municipal San Isidro, que ya me tiene a mí hace 25 años, y es todo un orgullo dirigirla hoy en día a través de la Subsecretaría de Cultura y Comunicación a cargo de la señora Eleonora, la licenciada Eleonora Jáuregui Berri. Bueno, seguimos como siempre, haciendo torneos, dando clases
Somos actualmente, seguimos siendo 5 profesores que siempre aportamos nuestra experiencia en el ajedrez y nuestra gran pasión, una gran pasión sin límites. Que eso es lo que siempre le transmitimos a los alumnos, unidos a todos los valores que da nuestro hermoso juego ciencia. Bueno, ahora seguiremos con el segundo bloque, después con el tema de mis libros de ajedrez. Bueno, en este segundo bloque, como les dije, voy a hablar de cómo fueron gestándose cada uno de mis libros. Bueno, cuando comencé a dar clases de ajedrez al poco tiempo, influenciado por algunos autores, piense como un gran maestro de Kotov, o mi sistema en Insowich, o el libro de Pachman, Estrategia Superior, y en algún momento algún libro de Grau también, bueno, y también las partidas de Alekhine, las partidas de Boy Fischer, de Tal, que eran jugadores que yo había estudiado, y también, bueno, Garry Kasparov, que era contemporáneo mío. Entonces yo me daba cuenta que no estaba en un todo de acuerdo con Grau, que él tenía una forma de ver el ajedrez de una manera extremadamente estática y posicional, y yo creo que con la aparición de todos estos jugadores que he hecho mención, el ajedrez había tenido un vuelco, y sobre todo, no tanto a nivel argentino, que se seguía analizando medio a la antigua, con la influencia de estos jugadores, bueno, de Oscar Pano, que era un estratego a mayúsculo, y otros grandes jugadores como los hermanos Volbochán, todos teniendo un estilo de juego muy posicional. Entonces me parecía que el toque que habían dado todos estos jugadores tenían que ver con un estilo más universal, quizás más europeo, que tenía que ver el estudio de la estrategia bajo un punto de vista dinámica. Esto se lo he empezado a volcar a mis alumnos, en algunos muy destacados, como Hugo Spangenberg, por ejemplo, y otros como Luis María Campos, que también luego hicieron su carrera ajedrecística en Europa, siendo MI. Bueno, y entonces yo les enseñaba la estrategia del ajedrez, las casillas débiles, hoy vamos a ver justamente peón aislado, peones retrasados en columnas abiertas, mala ubicación de piezas, todos elementos de estrategia, pero con un juego dinámico que terminaba con, digamos, con combinaciones o con partidas de ataque. El paso previo era atar al rival en algún tema estratégico, dejarlo en una situación desfavorable y allí estar muy entrenado tácticamente y poder rematar las partidas, unido también a un juego de aperturas dinámico, tal cual empezamos a ver en el programa de ahora con el doctor Daniel Brusteins. Bueno, entonces de esa manera se hizo, yo tenía todos estos escritos del maestro de ajedrez, esta es la segunda edición, y entonces la primera edición, después de postergar muchos años, y ya una vez que estaba decidido, una vez que había vuelto de Europa, corría el año 2002, 2003, en plena crisis de Argentina, tenía un alumno, el señor Barbosa, Hernán Barbosa, también padre e hijo, que me dijeron que ellos tenían interés de poner el dinero para que yo publique mi libro. No era el mejor momento para mí, económicamente, como la mayoría de los argentinos. Acepté, pero siempre y cuando se lo pudiera devolver con la venta de los primeros ejemplares, cosa que siempre me ha caracterizado, que cuando doy mi palabra, por más no tener nada firmado, se cumplió de esa manera. Así que el primer libro fue producto de esa ayuda de este señor Hernán Barbosa, que era un alumno privado mío, que tiene una fábrica, que tiene algunas campos, y que actualmente lo sigo viendo con curiosidad en el Jockey Club, que no tiene nada que ver con mi ingreso a esa institución, pero que bueno, fue una casualidad en reencontrarlo ahí. Y le he dado clases a las tres generaciones, abuelos, hijos y hasta hace poco tiempo a su nieto. Bueno, eso comenzó con el maestro de ajedrez. Yo ya estaba satisfecho de haber podido volcar mi trabajo en la estrategia y táctica ajedrecística a un nivel intermedio y avanzado, diría yo. Pero entonces había dado clases en muchas instituciones, entre ellos el Club Filidor de Morón, de donde vienen mis dos coautores siguientes, tanto el licenciado en psicología Maximiliano Preuss como el doctor en medicina Daniel Brusteins. Y entonces
por el año, a ver, supongamos que fuera 2012 aproximadamente. Antes había dado clases en el club Filiador de Morón, les había comentado. Esa clase, recuerdo que había muchos aficionados en el nivel inicial y en el nivel intermedio y avanzado estaba el mismo Maximiliano Preus con el actual campeón de la Federación del Oeste, Carlos Gómez, o sea que ahora se clasificó a la final del campeonato argentino, y otro jugador joven por entonces, Cuberli, digamos, eran tres grandes jugadores que han llegado a ser finalistas estos dos últimos del campeonato argentino. Y Maximiliano Preus, que no dejó un poco de lado la práctica del ajedrez para dedicarse a su segunda gran pasión, la psicología, del cual se recibió de la UAI con el promedio mayor de toda la universidad, de toda la carrera de la universidad, creo que alrededor de 960, lo cual es una proeza enorme, es un erudito en absoluto, y me sorprendió en años después, por el año 2012, por ahí, que quería hablar conmigo, vino a casa y me dijo que él tenía material para efectuar en un libro de ajedrez que le había gustado mucho mi primera publicación, El Maestro Ajedrez, de la segunda edición, y él quería escribir junto conmigo. Entonces nos reunimos a hablar una vez y varias veces en mi casa y me sorprendía su enorme memoria que tenía para los temas. Por ejemplo, habíamos pensado, al él estar a punto de terminar la carrera en psicología, escribir un libro de psicología en ajedrez. Sobre todo porque, bueno, yo consideraba que uno de mis déficits mayores a lo largo de mi carrera había sido en los momentos críticos de los torneos, el nerviosismo que podías tener en las definiciones de los mismos. Hasta que me di cuenta que todos estamos en la misma situación y que los rivales también pasaban por las situaciones mismas de tensión o de el todo o nada, ganar el torneo o no ganarlo, tener el éxito deportivo, lograr una norma de maestro, de gran maestro, ganar un torneo abierto importante o ganarle a un jugador de mayor experiencia. Bueno, todos momentos críticos del juego. Recordemos que las partidas pensadas tenían un promedio de 4 horas y cuando se está definiendo la partida, estás al filo ahí con muy poco tiempo para tomar decisiones y para tratar de hacer la jugada correcta. Y eso es una adrenalina muy grande que causa la competencia. Entonces, por entonces empezamos a hablar de todo este tipo de cuestiones emocionales que pasan en los juegos de ajedrez en los momentos definitorios del juego. Y yo creo que es un tratado brillante, muy bueno, tal es así que luego nos compraron la principal editorial de ajedrez de habla hispana, nos compró el material, este mismo material que hicimos en Dinámica y Psicología en Ajedrez 1, Dinámica y Psicología en Ajedrez 2, porque ellos publicaron Psicología 1 y Psicología 2, digamos, en Europa y en todos los países de habla hispana, menos Argentina. Es un contrato de 7 años, que ya llevamos 3 años con la Casa del Ajedrez, les vuelvo a repetir, la principal editorial de habla hispana solo dedicada al ajedrez, en Madrid. Bueno, estos dos libros nacieron ahí, porque en realidad lo que les quería decir que nos hemos dado cuenta con el gran material que teníamos, no había para publicar un libro, sino que había para publicar fácilmente entre 6 y 8 libros. Lo que me parecía increíble, que yo hablaba de un tema determinado, y yo recordaba en mi memoria, teniendo una buena memoria para el ajedrez, unos 3 o 4 ejemplos de cada tema que íbamos tratando, algo totalmente normal. Ahora, Maximiliano Preus tenía en su cabeza a lo mejor 25 partidas, y se acordaba en quiénes jugaban y en qué fecha se habían desarrollado las partidas. Yo creía que era, en un momento llegué a pensar que este hombre es un mentiroso, pero no era así. Él me pasaba las partidas por correo y yo escribí técnicamente el 75% del comentario de estos libros y él el 25% restante. Él se encargó de la parte artesanal, de la corrección, de todo lo que hacen los demás, la parte más tecnológica, la parte más fina de la finalización del libro. Y entonces, bueno, cada uno tuvo su parte. Y creo que es en un buen equipo de trabajo que siempre hemos desarrollado con Maximiliano Preus.
Justamente cuando estamos haciendo estos libros de psicología en ajedrez, tengo otro amigo, maestro internacional, que vive en Brasil. En ese momento creo que vivía en San Pablo, después se mudó a Joayas, que es Leandro Perdomo. Con él había estudiado también, en un momento habíamos entrenado, y me había mencionado que por la gran habilidad que nosotros teníamos, sobre todo yo, que era más experimentado, me lo hacía la propuesta a mí, y yo se le hice también partícipe a Maximiliano Preus, de escribir un libro de iniciación, y ese libro de iniciación iba a estar compitiendo en un concurso que se estaba dando por ese entonces en el gobierno de la presidencia de Lula da Silva en Brasil, cuyo mejor libro de iniciación de ajedrez iba a ser el libro oficial de enseñanza de todo Brasil. Y entonces, en un tiempo récord, diría yo, en menos de un mes, creo que hemos hecho una brillante producción de trabajo, que fue el libro Iniciación y Permanencia en el Gimnasio de las Neuronas, el ajedrez. Dicho título, como el que le siguió a este, fue ideado por mí porque pensaba que, así como estaba el gimnasio para mantener nuestra salud, está el gimnasio de las neuronas para sostener el pensamiento y digamos, inclusive muy bueno para, no solo, para la primera edad, para la niñez y para las personas muy grandes, para combatir el Alzheimer. Por eso decíamos que la iniciación, más allá de su edad, es beneficioso incluso para la tercera edad, la llegada del ajedrez. Y entonces es un libro de rudimentos, pero también una vez que se conocen los movimientos de las piezas, hay ejercitaciones y hay en posiciones ya de nivel intermedia, de mates elementales o de cosas que hay que hacer en las primeras jugadas, en el medio juego y en el final de la partida. Bueno, después de este libro de iniciación, que después finalmente en la letra chica Leandro Perdomo se enteró que no era para personas que no tengan la residencia en Brasil y que tenían que ser licenciados en ciencias de la educación. O sea que no pudimos concursar en ese programa de Brasil, pero yo lo utilicé en un colegio, sobre todo inglés, que sigo dando clases, el colegio Vedes en Pilar, donde yo tenía mis libros, podía tener mis libros, como varios niveles de enseñanza que tengo los chicos de secundario. Tengo casi 100 alumnos. Y entonces comienzan con el libro de iniciación, luego vienen con el libro de continuidad, que es el libro que les voy a comentar. El tercer nivel es el Maestro Ajedrez, mi libro más antiguo. Y luego vienen uno de los de psicología, uno de analogías y el de apertura vienesa, el sexto nivel. Empiezan estudiando en séptimo grado y terminan en quinto año. Hay algunos que ya han egresado estudiando los 6 años de ajedrez, como taller extracurricular. Es una hora de clases que va al boletín los días viernes. Tienen un montón de opciones y entre ellos ajedrez. Bueno, está el de iniciación y ahí se me ocurrió hacer el que continúa, continuar a la iniciación, que es justamente continuidad y permanencia en el gimnasio de las neuronas, el ajedrez. Este era iniciación y permanencia, y este es continuidad y permanencia. Este es un libro de acertar jugadas, en donde se llega a momentos críticos del juego, y jugadas que no se realizaron, se le pregunta, hay varias preguntas, y están las respuestas, son en total 264 preguntas que se hacen en el desarrollo de las 64 partidas que se ven, y las respuestas están en la parte de finalización del libro con las respuestas de cada una de las preguntas que se efectuaron. Quiere decir que es una especie de manual táctico de intermedio como para poder analizar mejor, calcular mejor durante las partidas de ajedrez. Porque hay dos factores fundamentales. La estrategia del ajedrez, que se ve en este libro, que es, digamos, de acuerdo a los elementos que tenemos, la evaluación de la posición y la realización del plan. Y luego la táctica tiene que ser la ejecución del plan realizado, y bueno, ahí se ve más en este otro tipo de libro. Bueno, luego les comenté los dos de psicología, son ya de un nivel intermedio avanzado, y vino otro libro que continuó a estos de psicología, también muy, muy buen libro, muy buen material, que son 30 posiciones análogas en ajedrez.
30 grandes analogías del ajedrez. Esto trataba, este libro, de posiciones que tienen una característica similar en estrategia o táctica, tiene un patrón común, y ese patrón común tiene una forma de ser ejecutado el plan estratégico o táctico de la misma manera. Entonces hay ejemplos en la historia del ajedrez, partidas, no sé, que jugaron los grandes jugadores de todas las épocas, que tienen determinadas cuestiones de similitud de una posición a la otra, y entonces el jugador avezado se empieza a dar cuenta de las similitudes estratégicas o de las estructuras de peones o de alguna característica o una pieza mal ubicada para atacar de la misma forma que se hizo en aquella otra posición. Entonces, de allí viene este libro, que es un libro totalmente original, no se había escrito sobre ese tema y fue muy ponderado por algunos grandes maestros que le he comentado la idea. Bueno, es un muy buen libro. Me contaba, por ejemplo, Maximiliano Ginzburg, que es el entrenador de River, que, por ejemplo, Martín de la Cruz, que es el joven prodigio que yo les comento que gana los torneos en San Isidro, suele estudiar de ese libro. Entonces, luego, el último libro, ya que hicimos con el doctor Brunstein, inaugura una nueva como editorial, o que se llama Entrenando con Rodolfo, que es un lugar que está en la web, y entonces de este libro parten varios libros de aperturas que se van a realizar. Este sobre la apertura vienesa, que es una apertura que yo he jugado durante 30 años a la réplica E4, E5 del negro. Y entonces en las tres líneas principales se ven allí, con partidas modelos de los mejores jugadores del mundo y muchas partidas propias comentadas y comentando, digamos, en qué me ha parecido justamente el pasar por dicha apertura con las experiencias propias. Bueno, estos son los 7 primeros libros que tenemos y les he comentado en parte las historias. Ah, del último libro, del libro de apertura vienesa, vale decir que Daniel Brunstein es mi alumno más antiguo. Estamos estudiando alrededor de hace 17 años, desde que mi hija comenzó en la escuela primaria, desde el primer grado. Ahora ya está en la mitad de su carrera de psicología, y entonces desde esa época yo le he conocido a Daniel y entrenábamos los sábados. En muchas ocasiones, cuando se unieron dos personas más de primera categoría, Val y el señor Delgado, y eran clases que llegaban a durar 5 horas, en donde se veía, yo llevaba temas preparados, ellos entrenaban, luego daban mis comentarios y veíamos, testeábamos todas estas clases a través de los programas de computadora que están muy avanzados. Entonces es como que me terminaba juzgando yo mismo las apreciaciones tácticas, por los programas en este momento tienen una capacidad analítica muy poderosa, entonces yo mismo testeaba si lo que les comentaba era cierto, en algún caso mayormente era cierto, pero había siempre detalles sutiles que podían escapar, porque bueno, juega como un verdadero gran maestro muy fuerte. Y entonces yo mismo me sorprendía y disfrutaba mucho de esa situación, de sorprenderme, de descubrir, y que creo que eso se trata justamente en la filosofía, no solo del juego, sino de la vida, que nunca se termine la sorpresa de ir descubriendo cosas. Y bueno, en parte estos 7 libros trataron de esto, y ahora vendrán otros de aperturas que van a culminar justamente con esta edición. Así que bueno, espero que les haya gustado todo este historial de la bibliografía que he escrito. Bueno, en este tercer bloque vamos a ver nuestro característico bloque de nivel inicial de aprendizaje de ajedrez, y vamos a ver algunos motivos tácticos en partidas desde las primeras jugadas. Por ejemplo, en el primer término vamos a ver un tema de ataque doble, muy característico. Bueno, un doble típico, podemos ver un ataque doble de caballo hacia el rey y la torre. O, por ejemplo, vamos a poner otro ataque típico sobre una dama y una torre con un caballo. Bueno, también podría haber un ataque doble en otra situación. Por ejemplo, si el rey se encontrara en esta situación y la dama en esta otra, podría haber un ataque doble con un alfil atacando al rey y a la dama. Bueno, eso se considera un ataque doble, que también podría ser, como he manifestado alguna vez, un ataque doble con dos piezas situadas
hasta un peón podría hacer un ataque doble a un caballo y a un alfil. Vamos a ver, por ejemplo, sobre la apertura vienesa, libro que acabo de publicar junto al doctor Daniel Brunstein, cómo se produce un ataque doble luego de E4, E5, caballo C3, que constituye la apertura vienesa, caballo F6. El blanco hace una de las tres variantes, jugando alfil C4, mayormente con la idea de jugar D3 y F4 y trasponer a un gambito de rey. Y así coordinar, luego del enroque corto, columna y diagonal sobre el punto F7, punto de confluencia de cercanías del rey negro. Entonces, luego de la jugada alfil C4, el negro tiene en su haber varias posibles jugadas. Caballo C6, alfil C5, son jugadas de desarrollo, alfil B4. Pero una forma de salir abruptamente de la posición es jugar caballo por E4. La idea es justamente realizar un ataque doble. En caso de caballo por caballo, se pierde una pieza y el negro con la jugada D5 hace el famoso tenedor, atacando con el peón al alfil y al caballo. Dicho peón está defendido por la dama negra que capturaría el alfil en caso de tomar. Y entonces, tras alfil D3, peón por caballo, alfil por E4, tenemos con que hay una igualdad material, caballo y peón contra caballo y peón, pero es el negro quien domina el centro del tablero, cuyo objetivo es unos tres objetivos de las primeras jugadas de la partida de ajedrez. Recordemos esos criterios de las primeras jugadas: ocupar el centro con los peones, desarrollar las piezas menores, que son los caballos y alfiles, hacia el medio del tablero y realizar el enroque entre el rey y la torre, porque como se tiende a la centralización del juego en las primeras jugadas, el rey va a estar más seguro en un costado, siempre y cuando ese costado no movilicemos los peones de dicho sector en una posición normal, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se había dado las primeras jugadas nuevamente y vamos a ver otro ataque doble que se daría posteriormente a esta situación. Volvamos a repetir la apertura vienesa: E4, E5, caballo C3, caballo F6, alfil C4, caballo por E4 y aparece una jugada dama H5, como harían los chicos que recién inician, para amenazar mate tipo pastor entre dama y alfil en la casilla F7. Si esa situación se defendería con la dama, el blanco haría caballo por caballo y la jugada de 5 horas fracasaría porque se capturaría el peón, ya que la dama no estaría más en no puede estar en un lado y en el otro. O sea, acá pierde el peón y ya viene una pieza abajo. Viene una situación bastante complicada. Entonces, en caso de G6 hay otro ataque doble. Dama por E5. ¿Y por qué ataque doble? Triple, diría yo. Atacan al rey, en diagonal atacan a la torre de H8 y hacia atrás atacan al caballo de E4. Más que un ataque doble, un ataque triple. Por eso la única jugada que le queda al negro es retroceder con el caballo, que dicho caballo protege el punto F7 y ataca a la vez al alfil de C4. Este alfil se retira y entonces en caso de que el caballo ahora salga a C6 defendiendo el peón de E5, viene una jugada por un lado de desviación. Este tema también lo podemos ver acá, sin necesidad de poner otro ejemplo. Desviación es: el caballo de D6 defiende el jaque mate en F7. Si este caballo no estuviese, sería mate, pero como el caballo está, no es mate. Por eso el blanco puede hacer una jugada de desviación jugando caballo B5 para tentar al caballo negro a capturar en B5 y así dar mate en F7 con la dama. Por esa razón es que si el negro quiere defender dicho peón de F7, puede hacer G6, entonces la dama queda interferida en su paso a F7, cosa que vuelve a realizar desde la casilla F3. Volvemos a observar si caballo por B5, dama por F7 mate. Si hay una jugada X, cualquiera, alfil G7 para buscar el enroque, vendría caballo por D6 jaque y a C por D6 dama por F7 jaque mate, porque la dama está defendida por el alfil de B3 y le quitamos el defensor que era el defensor de la casilla D6. Otra desviación. Por eso
F5, única jugada para no permitir a la dama ingresar a F7. Dicho peón F5, en caso de ser capturado por la dama, es recapturado por el peón de G6. Y la dama desde D5 vuelve a amenazar la jugada de desviación, ¿sí?, con caballo por D6 y dama F7 mate. Entonces, única jugada es dama E7 o dama F6 para controlar desde allí el jaque de la dama en F7, y lo que siempre hay que preguntarse es ¿qué hace? Controla F7. ¿Qué deja de hacer? No controla el punto C7, y allí el blanco hace un ataque doble al rey y a la torre. Tenemos el ataque doble finalmente, o sea, pasamos en todas estas jugadas por varios ataques dobles y hasta triples, y hemos tenido también jugadas de desviación, como la del caballo B5 al punto D6. Hemos visto varios temas tácticos en estas primeras jugadas. Ahora vamos a ver otros temas tácticos. Por ejemplo, vamos a hablar de la clavada y la desclavada. Vamos a ver un inicio del peón dama ahora, del famoso gambito de dama, que es la jugada C4, tendiente a que si este captura, tarde o temprano el blanco va a ocupar el centro y se va a tratar de recuperar con el alfil el peón de C4. Por eso el gambito de dama puede ser aceptado con D por C4 o rehusado con E6 o C6. Vamos a ver, por ejemplo, la jugada E6. El blanco puede jugar caballo C3. Una opción es jugar la jugada C6 también. Caballo F3, caballo F6. Y la jugada alfil G5 para que el alfil pueda salir fuera de la cadena de peones y luego recién habilitar el otro alfil de casillas blancas sin que quede interferido el alfil de casillas negras. Entonces acá hay varias jugadas normales. Acá está clavando al caballo. La clavada del caballo es relativa porque detrás se encuentra la dama negra. Pero es muy valiosa la dama. Recordemos el valor de las piezas. La dama a nivel aficionado vamos a decir que valen 10. A nivel avanzado va a valer 9. Digamos a nivel inicial 10, torre 5, alfil y caballo 3. Y peón 1. Entonces, el negro podría desclavar jugando alfil E7. También podría jugar caballo BD7. D por C4 es el sistema Botvinnik de la semi-eslava, que es esta posición. Y la clavada del caballo F6 ahora es no solamente ocupado el centro con E4, sino que se está amenazando E5. Pero el negro tomó el C4 para permanecer con su peón de más jugando B5. Este es el famoso sistema Botvinnik del gambito de dama. Y ahora viene E5. La idea del E5 es el caballo negro que tiene menor valor que el peón es clavado y va a ser capturado en la jugada siguiente. Parece que esto es decisivo. Sin embargo, el negro tiene la opción de la desclavada. ¿Qué es esto? Ante el ataque del caballo se ataca al alfil. Si el alfil toma el caballo, se estarían cambiando piezas de igual valor. Por eso, el alfil permanece hacia atrás con la clavada del caballo de F6 y ahora con G5. Si el alfil se retira, el caballo se retira y se mantiene el peón de ventaja. La opción de la teoría es sacrificar el caballo y ante la toma del caballo, alfil por peón, y entonces ahora se va a capturar inevitablemente el caballo de F6 con el alfil o con el peón, porque no puede ser defendida por una pieza de menor valor el caballo. Podría existir caballo de B a D7 y tarde o temprano el blanco va a recuperar dicha pieza. Entonces, todo esto trata por las situaciones de clavadas. Hay clavadas relativas, como estas, o puede haber clavadas absolutas. ¿A qué se le llama clavada absoluta? Es cuando el rey está detrás. Por ejemplo, en la Ruy López, o la española que hemos hablado en el anterior programa, la jugada D6, la variante Steinitz, permite la clavada absoluta del caballo de C6, mirada por el alfil hacia el rey. Y entonces el blanco puede comenzar a presionar dicha clavada, y ante una posible amenaza de D5, el negro toma, y el blanco retoma y presiona con el caballo y el alfil sobre el punto C6. Esto es una forma de clavada absoluta que el negro puede desclavar con alfil D7. Estos son algunos inicios normales. Y por último tenemos el ataque a la descubierta, que es de esta manera. E4, E5, la variante rusa o variante Petrov, aquellos con los niños dicen vamos a hacer el espejito. La jugada normal de la rusa consistiría
en retirar y recién ahí recuperar el peón, y ante dama E2 clavando al caballo por detrás se encuentra el rey, dama E7 desclava. Esta es la forma de desclavar, no es tan eficaz jugar F5, porque con D3 el caballo ahora no se puede mover porque quedaría en jaque. Se ganaría una pieza de menor valor. Por eso había que poner la dama y en caso de D3, ya ahora dama por dama, alfil por dama, igualdad. Queda igualado el juego. Por eso el inicio E4, E5, caballo F3, caballo F6, caballo por E5. Sería mala jugar en cambio caballo por E4 porque con dama E2, si ahora sigue dama E7, con dama por caballo, defendemos el caballo de adelante. Entonces, cuando viene dama E2 e intenta sacar el caballo, acá viene el famoso ataque a la descubierta o jaque a la descubierta. La dama mira rayos X al rey negro. El caballo propio está interferido en el medio. Entonces, el caballo ataca una pieza de mucho valor como la dama y no nos da tiempo a comer peón por caballo porque la dama blanca está dando jaque. Reiteremos la jugada, caballo C6, dama jaque en descubierto, tapan y nos comemos la dama. Lo mismo si la dama intenta cubrir en E7, es capturada también por el caballo de C6. Bueno, esto es llamado ataque a la descubierta, tiene que ver mucho los rayos X, mirar siempre la pieza que está exponiéndose sobre el rey o una pieza de mucha importancia, porque se producen este tipo de ataques. Bueno, espero que les haya gustado la clase de nivel inicial. Bueno, para terminar el programa de hoy, en el cuarto y último bloque, vamos a ver estrategia en nivel intermedio avanzado. En este caso vamos a hablar de una famosa partida del match entre Karpov y Korsnoy. Korsnoy iba blancas en este caso, de esta partida, creo que era Baguio, en el cual por ese entonces se hablaba mucho del ruso ortodoxo que era Karpov y del disidente soviético que era Korsnoy, que tenía bandera suiza, se había ido de la Unión Soviética, y los periódicos trataban este tema extraajedrecístico también. Había toda una situación atrás del ajedrez de gurúes, de parapsicólogos, toda una situación que este juego, que no es tan movido, digamos, pero sí, había toda una cuestión mística atrás de todo esto, que yo creo que en parte era cierto y en parte también se trataba de vender un poco, que bueno, nos tenían al vilo de todas esas anécdotas que ocurrían por entonces. Bueno, espero que disfruten el tema de peón aislado. Peón aislado es generalmente el peón dama aislado, que es débil cuando las piezas nos condenan a la defensa pasiva y sobre todo cuando no hay dinámica de que ocurre en el medio juego. En el medio juego el negro va a tener este alfil un poco limitado y entonces no va a ser fácil la agresión sobre este peón. Y muchas veces el blanco monta lo llamado la máquina para amenazar alfil por caballo y mate contra el enroque. Entonces esto provoca debilidades y en el medio juego es un arma interesante tener el peón dama aislado. No tan así en el final. Justamente esta partida, el negro, que era muy técnico, campeón del mundo, Anatoly Karpov, mantiene, digamos, cambia piezas, porque al bando negro le interesa cambiar piezas y llegar a un final donde este peón sea débil al tener que defenderse pasivamente. Y cuando está la defensa pasiva, se busca un ataque en otro sector del tablero y se trata de eso, de buscar una segunda debilidad. Bueno, espero que disfruten la partida. Vamos a desarrollar el tema de peón aislado junto con mi compañero Martín Litvak. Me vuelvo a presentar, mi nombre es Rodolfo Garbarino, maestro internacional de ajedrez de Argentina, y vamos a desarrollar una partida entre Korsnoy y Karpov en el match de Baguio por el título mundial. Esta partida comenzó con D4, vamos a desarrollarla. Responde el negro con D5, C4, E6, caballo C3, y la jugada predilecta de Karpov en esta posición, alfil E7, para evitar la clavada que se daría con caballo F6, alfil G5, y así evitar alguna línea de la variante del cambio con alfil G5, justamente. Por ejemplo, para aquellos ya eruditos la variante, en el caso de caballo F6, la toma peón por, alfil G5, alfil E7, E3,
en roque, alfil D3, no solamente existe el ataque de las minorías con caballo F3 en roque, torre B1 y B4, que es uno de los planes, sino también existe la jugada puesta de moda por Botvinnik, que utilizada por Kasparov, con caballo E2, F3 y E4. Justamente el orden que desarrolla en la partida, en esta partida que estamos viendo, Karpov, es para evitar esa línea. Jugando caballo C3, alfil E7, no tenemos la posibilidad de jugar alfil G5. Entonces la única jugada útil sin trabarse en la diagonal del alfil sería la jugada caballo F3. Entonces ahora, tras caballo F6, si se hace la variante del cambio, el caballo ya decidió su destino en F3. Entonces, eso es lo que intenta este orden de jugadas con alfil E7 primero. Claro que se quita otras alternativas, como por ejemplo la variante Cambridge Springs. Bueno, la partida sigue H6, alfil H4, en roque. Y la normal en este caso sería E6, E3. Y seguramente Karpov esperaba utilizar la jugada B6, que es la línea de Tartakova. Era la jugada que seguramente tenía preparado. Está de moda en la actualidad, una variante de mucha solidez. También está la alternativa caballo BD7, que alguna vez había desarrollado Capablanca. Entonces, torre C1 fue la jugada del blanco, poco natural en este caso. Y el negro respondió peón por peón. La partida continuó con E3 para buscar recuperar el peón con el alfil. Sería un error jugar E4, ya que habría una variante táctica. ¿Cuál sería esta variante táctica, Martín, en caso de E4? En este caso, podemos jugar caballo por... Muy bien, Martín. Acá se tiene en cuenta la pieza, el alfil atacado en dos ocasiones. Si caballo por caballo, alfil por alfil. Hacelo defendido por la dama. La otra opción sería... primero cambiar alfil por alfil, allí como continuaría. Muy bien, la jugada de contraataque. Estamos bien de material y entonces si se sigue ahora. Siempre yo soy alfil por dama. Sí. Caballo por dama. Caballo por dama. Y si torre por caballo, torre por alfil. Y si, y si sale el alfil, el caballo también puede salir, ¿verdad, Martín? Claro, sale por B2 y el negro tiene ventaja material. Bien, vamos a armar nuevamente como estaba la posición antes de la jugada errónea, E4. Estaba la dama en esta situación, estaba el alfil en E7 y desde luego, no en este caso cometer el error de jugar E4, sino que se efectúa la jugada E3. Entonces el negro aprovecha este movimiento para reaccionar en el centro, jugando C5. Blanca recupera el peón con alfil por peón, dejando a propósito el tema del peón aislado. Acá se puede tomar de otra pieza, se puede tomar con dama o se puede tomar con caballo, pero se restaría la eficacia de tener el color, las blancas. Ya en la actualidad se considera que el peón aislado no es una debilidad importante, sobre todo en el medio juego, porque ¿qué se consigue a cambio en esta posición, Martín? Bueno, en esta posición, un buen desarrollo de piezas por las columnas adyacentes al peón, y bueno, tenemos un peón que eventualmente puede avanzar ganando espacio. Sí, tenemos un buen desarrollo de todas las piezas, claro. Y la ocupación central. En el medio juego, este peón nos ofrece posibilidades dinámicas. Muchas veces el blanco juega tras el enroque el plan de la máquina, alfil D3, B1, dama D3, y se amenazaría alfil por caballo y mate en H7. Entonces, si debilitara con G6 la posición del enroque, con la llegada de un punto de apoyo para el caballo en E5, se amenazaría destrucción de la defensa con caballo por G6 y entrada de dama peligrosamente al sector rey. O sea, estos son los planes que nos darían la posibilidad. Primero, dominar el centro, que es el preludio siempre de tener un buen ataque contra un sector del tablero, ya sea el flanco rey o el flanco dama. ¿Plan del negro en este caso para luchar contra el peón aislado, Martín?
cambiar piezas, porque en un final es mucho más fácil condenar a este peón a la defensa pasiva. Recuerdo justamente lo que hemos hablado en la clase número 2, que es debilidad un peón, digamos, ya sea retrasado o aislado, que deje a las piezas condenadas a la pasividad en la defensa del mismo. Y cuando la partida no pasa por allí, sino que pasa por otro sector del tablero, las compensaciones son de índole dinámico. Entonces el negro obviamente desarrolla en primer término sus piezas, jugando caballo C6, y ahora el blanco efectúa el enroque. Bien, ahora una jugada natural sería, por ejemplo, jugar D6 y sacar el alfil a B7. Pero también podemos hacer esto del plan general de la lucha contra el peón aislado. ¿A qué jugada hago referencia, Martín? Bueno, en este caso, al caballo H5. Muy bien. Ya que con esto nos aseguramos cambiar el alfil negro del blanco. Exacto, aquí se produce el primer cambio de piezas. La jugada caballo H5 no es lo mismo que efectuarlo por D5, porque allí, ¿qué puede jugar el blanco? En este caso el blanco puede retirar su alfil en G3 y evitar cambios. Claro. Por eso la jugada caballo H5 fuerza el cambio de alguna pieza menor. Sigue alfil por alfil, ahora el negro captura con caballo manteniendo el bloqueo. Desde luego el blanco podría en cualquier momento de estos cambiar el peón aislado con D5 y se produciría una simplificación general que no le daría ventaja, sería una partida igualada. El blanco tenía la ambición todavía de tratar de luchar por el punto y por eso lleva en primer término su alfil a B3. ¿Qué propósito tiene esto, Martín? Ya hemos hablado de esta formación que busca el blanco. Sí, en ese caso, montar la máquina con alfil C2, C2 y dama de 3. Por otra parte, el alfil ya no queda en el aire. Abre la columna de la columna abierta que tiene el blanco dominando la torre de C1. Retorna el caballo en el aire a una posición sólida. El caballo se incorpora a la casilla con punto de apoyo de peón. Esto siempre es importante. Los caballos son torpes cuando no se encuentran con punto de apoyo de peón. El negro comunica, sacando el alfil para traer la torre. El blanco da lugar con la dama a la posibilidad de traer la torre hacia el centro y la torre se acomoda en la columna semiabierta. Hasta acá todo muy normal. Ahora me atrevo a criticar al gran maestro Korchnoi por la jugada siguiente que hizo. Creo que se impone una jugada tranquila, ya torre F1 o mismo torre D1. En este caso hizo caballo E4. ¿Por qué esto es considerado un error, Martín? Y porque le permite al negro cambiar el caballo, que es el objetivo, ya que... La lucha contra el peón aislado, buscamos cambio de piezas. Caballo por caballo, dama por caballo, mirando el peón de B7. Y el negro, ¿qué hace entonces para defender ese peón? Propone más cambios de piezas, atacando la dama. Tras ese movimiento, tras el alfil C6, se jugó entonces caballo por alfil y torre por caballo para cambiar más piezas. Yo creo que a esta altura, que se jugó torre C3, si el blanco hubiera jugado torre por torre, creo que Carpón no hubiera hecho caballo por torre, porque allí D5 ya el blanco iguala el juego. Creo que a esta altura habría que tomar de peón, y es verdad que el peón también queda aislado y queda una configuración de peones con dos peones aislados contra uno. Sin embargo, este peón se encuentra firmemente defendido y el plan de jugar dama B6 y torre D8 hace que este peón sea una debilidad muy, muy concreta. Entonces, creo que hubiera tomado esta altura de peón. Generalmente un peón más centralizado es mucho más débil que un peón menos expuesto que se encuentra prácticamente en la base de la estructura de peones. Entonces, allí el blanco no entró en estos cambios y quiso activar la torre jugando torre C3 en
para, por si al negro se le ocurre tomar, llevar un peón al centro y ya no los aislados, el aislado se transforma en colgantes, y por otro lado la posibilidad de pasar la torre al sector real. Bueno, allí se jugó la partida, el negro dama de 6. Contame qué está planificando negras con ese movimiento. Bueno, con ese movimiento las negras planean llevar su torre en D8. En D8, llevando más fuerzas al ataque del peón de D4. El blanco sería un aire, efectivamente hace torre D8, y blancas juegan torre D1 defendiendo el peón. Explícame la maniobra de Karpov con torre B6. Bueno, en esta oportunidad, primero busca torre D4, claro, D4. Y llevar más fuerzas atacando activamente el peón aislado. La última jugada fue torre B6, ¿no? Entonces dama E1 hace el blanco, de carácter un poco pasivo, y el negro cambia de plan, juega dama D7 para llevar la torre a D6 ahora. Después de esto, el blanco juega torre de CA de 3. Es como que el blanco está muy atento de lo que va ocurriendo sobre este peón y lleva más fuerzas a atacar el mismo. El blanco aprovecha esta situación ahora para centralizar su dama. ¿Qué harías ahora con negras? Bueno, yo jugaría dama C6 para poder así buscar los cambios. Los cambios y quitar la dama de una situación centralizada, en la que tiene el blanco en esta oportunidad. Por eso el blanco evita el cambio, sigue manteniendo defensa sobre el peón de D4, juega dama F5, y el negro aprovecha para llevar el bloqueador a la casilla D5. Retira la dama a D2 y la dama mira al peón de B6, desde B6 al peón de D4. ¿Qué estaría amenazando Martín ahora? Solo caballo B4. Claro, caballo B4, al desviar la torre se caería el peón directamente. Por eso, ante la presión posicional que ejerce el negro, toman con torre, y ahora, como la dama se encuentra delante, la posición ideal sería esta, pero estando la dama delante se estaría amenazando E5, ya que a peón por peón, torre por torre, y no conviene retomar porque la otra torre. Por eso el blanco intenta algunos juegos de artificio, jugando torre B3. Aquí se come el peón con dama por peón, o el blanco tiene pensado recuperarlo de algún modo. No, no es conveniente, ya que luego de los cambios de dama por dama, torre por dama, torre por torre, ¿qué pasa? El blanco termina recuperando su peón en B5. Claro, entonces el negro opta por una situación más tranquila, dama C6, dejando el peón para más adelante. El blanco lo protege con C3, dama C3, en caso de dama por dama puede tomar con peón. De vuelta vienen las maniobras y juegan dama D7. Acela Martín, en el tablero. Dama D7 atacando el peón, pero el blanco sigue con F4, porque si vuelve a tomar el peón tras los cambios, sigue cayendo el peón de B7. El negro finalmente hace B6, ahora sí, amenazando comer el peón. Vino torre B4 defendiendo el peón, y el negro hace una jugada interesante, vuelve a mover el peón, y ahora está amenazando de qué modo ganar el peón central. Claro, A5 para desviar la torre defensora del peón. El blanco se ve obligado a tomar una medida importante ahora, cómo sostener el peón central. Hizo esta jugada lateral pensando que tras peón por peón, dama A3, vamos a terminar de algún modo recuperando el peón a aislado. Pero se aprovecha ahora esta situación para jugar A5 y así desviar a la torre y permitir que jugada que antes, hasta estando la torre en B4, no podía efectuarse. Claro, dama B5, importante jugada. ¿Hacia dónde se dirige la dama? La casilla. Claro,
entrando, aprovechando la descentralización de las piezas blancas, entrando por la retaguardia. Para eso el blanco, su torre, que estaba en el aire, sigue estando en el aire, evita la entrada en E2. ¿Y ahora cómo continuaría, Martín, aprovechando la torre en el aire? Jugaría E5. Efectivamente, se ve obligado a tomar con el peón, toma con torre, y ahora hay una figura de mate que se está amenazando, que sería torre 8 jaque, rey mueve a cualquiera de las dos casillas y abrió un mate con F1. Esto no es por magia que se va produciendo, se va produciendo porque comienza con la defensa pasiva del peón, como hemos hablado del sistema del aprovechamiento de una debilidad, y finalmente, después de condenar a piezas a defensa pasiva, se logra un ataque con un cambio de objetivo hacia el rey. Entonces juega dama A1, evitando esto, juega dama E8, amenazando la entrada, peón por torre, torre por torre, finalmente se come el peón, y el negro con la jugada dama C6 amenaza un mate que se ve muy peligroso. El blanco juega torre jaque, rey se va, vuelve a dar un jaque, todo camino único, G6 y dama F1, evitando el mate. Ahora no conviene comer la torre porque vendría dama por peón, rey se va y habría como mínimo perpetuo. Entonces, allí, ¿cómo sería la forma de rematar el juego para el negro, Martín? Por dama haciendo jaque, rey se va, dama jaque, rey vuelve y gana la dama.